La noche del pasado 30 de agosto de 2023, informes rusos confirmaron el despegue de al menos 5 bombarderos estratégicos Tupolev 95 desde la base aérea de Angels en el corazón de Rusia y que volaron para lanzar un ataque contra las principales ciudades ucranianas, incluyendo centros de comando, puntos de concentración de fuerzas de la OTAN, pero también puntos críticos de la infraestructura ucraniana. Siendo que como consecuencia se declaró una alerta aérea en toda Ucrania y apenas una hora después comenzaron a ser reportadas múltiples explosiones e impactos tanto en la capital ucraniana Kiev como en la ciudad portuaria de Odessa, además de reportes aún sin verificar en varias de las ciudades más importantes de Ucrania, como Cherkasy, Zhytomyr y Leópolis. Asimismo, fue reportado el impacto de múltiples drones kamikazes en las principales ciudades ucranianas, y si bien el régimen de Kiev ha hecho todo lo posible por censurar los informes y las imágenes de los bombardeos rusos, impidiéndonos evaluar con precisión los daños sufridos por Ucrania, lo cierto es que incluso los medios occidentales han comenzado a liberar estas imágenes. Y es que irónicamente, uno de los mejores videos de los ataques rusos a la capital ucraniana Kiev proviene precisamente de un diario británico que, a pesar de la censura ucraniana, dio a conocer un video en el que se muestra cómo es que un misil de crucero ruso impacta en el corazón de Kiev, a pesar de que la ciudad está supuestamente protegida tanto por sistemas Patriot como NASAMS, y aún peor, las autoridades ucranianas juran que sus sistemas antiaéreos derribaron todos los misiles rusos, aunque está claro que eso es una mentira. Mientras tanto, desde Odessa llegan más imágenes de las consecuencias de los ataques rusos, y es que si bien de nuevo las autoridades ucranianas aseguran que derribaron todos los misiles con éxito, en realidad existen muchos videos y fotografías que muestran estructuras completamente devastadas por el impacto de los misiles rusos. Sin embargo, y más allá del problema de la propaganda y de relaciones públicas ucranianas, el verdadero problema de fondo es que los sistemas antiaéreos de fabricación occidental siguen mostrándose insuficientes para frenar los ataques rusos, mientras que Rusia lanza ataques cada vez más extensos y focalizados, tanto en la infraestructura como en los centros de comando, tanto del ejército e inteligencia de Ucrania, como centros de inteligencia y de puntos de concentración de mercenarios de la OTAN. Aunque en realidad el verdadero problema para Ucrania es que cada golpe mediático a Rusia, cada ataque con drones o con misiles modificados que dañan algún edificio civil y que dañan un avión de transporte o causan algún desperfecto en algún puente ruso, siempre es pagado con creces por Ucrania, con duros golpes en todo su territorio, muchas veces mucho más costosos y significativos que los propios golpes que da Ucrania, y que en esencia están diseñados para tener efectos meramente propagandísticos y mediáticos, distrayéndonos de la urgente situación que se vive en el frente. Y es que para comprender la dinámica de la escalada del conflicto ucraniano, también debemos de entender que Rusia tiene reservas casi ilimitadas de misiles de crucero y puede golpear cualquier punto de Ucrania en cualquier momento, y puede lanzar todos los ataques que quiera, mientras que Ucrania tiene opciones y alcances muy limitados, y sus ataques tienen que lidiar
con la rápida adaptación de las defensas rusas. Y es que los rusos no son tontos. El ataque ucraniano que funciona un día, ya no funciona al día siguiente. Y esto obliga a los ucranianos, pero principalmente a sus asesores de la OTAN, a buscar nuevos métodos y estrategias para atacar a Rusia. Simplemente, no pueden hacer lo mismo una y otra vez, pues perdería su efecto, y eso es precisamente lo que estamos viendo. Y es por ello que una vez más queda en evidencia que esto es una guerra de desgaste, y es una guerra que Ucrania claramente no está ganando y no puede ganar, por lo que simplemente la situación para Ucrania empeora constantemente, pero a su vez irreversiblemente, y la misma tendencia llevará a que a largo plazo Ucrania sea derrotada de forma definitiva. Simplemente no existe una vía ni estrategia realista que le dé una victoria. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios. Y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra,